una política, porque el Estado compra la hacienda. Cuando yo les hablé de la 1523 del 2012, es porque ahí hay unos artículos que le permiten a la Unidad Nacional comprar en menos de 15 días la tierra que necesitamos. Entonces, quiero que, no sé si se estrene, por lo menos en el Cauca se estrena el mecanismo, porque si no ocurre lo que viene ocurriendo en todos estos años, y es que queda la gente metida en los albergues y pasan los meses y no hay solución. Y vienen más problemas, porque vivir todos juntos trae muchísimos problemas. Y una familia campesina, como bien ustedes dicen, muere sin tierra. Luego, lo primero es la tierra. Ese es, allí hay que construir una escuela, hay que mirar las circunstancias que permitan que se pueda vivir bien, la cercanía a los mercados, que hay que vender los productos. Ya ustedes discutirán, tenemos una idea de dónde, y ya hay unas personas ubicando la hacienda, que, y entonces ya se reunirán ustedes para aquí mismo para determinar las medidas que hay que tomar. Nosotros compramos la hacienda. Hay otras circunstancias más difíciles. Bueno, y entonces ahora, ¿cómo comunicamos el sur con el centro? Quedó destruida la única vía pavimentada, digamos, la Panamericana. Es un tema más técnico. Tenemos una solución a un mes. Una solución provisional, ¿no? A un mes. En un mes hay que mantener para la gente que quedó al otro lado una serie de medidas de urgencia. Hay un puente aéreo que hay que evaluar cómo está funcionando. Hay unas posibilidades que solo hasta dentro de un mes para el transporte de carga pesado podríamos utilizar en unas variantes que existen, más caminos vecinales que entonces hay que adecuar para que pasen tractomulas. Vamos a hablar con la Armada Nacional para establecer, y ahí yo creo que Colombia va a aprender mucho, un puente marítimo, no un puente de hecho, sino un barco, una navegación marítima entre Tumaco y Buenaventura, que permita que muchos productos, sobre todo, no se vayan a podrir del lado del sur del Cauca y del lado de Nariño. Será interesante porque eso puede motivar la creación de nuestra marina realmente, de la Marina Civil de Colombia. Y lo voy a analizar bien, ahí están los estudios, no arrancamos de cero. Nosotros logramos desentrabar, estaba en un lío jurídico, una licitación que hizo el gobierno de Santos, o sea, ya hace como 6 años más o menos, 7 años, que es la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao. Usted me dirá si me equivoco. Este gobierno desentrabó la licitación, o sea, comenzaron obras hasta Santander, hasta Popayán, ¿ves? ¿No? Hasta Santander de Quilichao, Popayán. Aquí se ha discutido un poco, bueno, existe la variante Timbío Estanquillo, que también se ha estudiado. La decisión, y me inclino, aunque aún vamos a discutirlo, es que se extienda la doble calzada desde Popayán, pasando por Timbío hasta el Estanquillo y llegue hasta el aeropuerto Chachagüí, porque ya está contratado, ya está en construcción, Chachagüí, Pasto y también Pasto y Piales, con sus problemas, pero ahí van. Eso quiere decir que si nos le medimos a una doble calzada en el tramo Popayán, Chachagüí, pasando por Timbío y el Estanquillo, que ya no pasa por la falla
el sur tendría una doble calzada. ¿Por qué me atrae la idea? No la han hecho porque el flujo de tráfico no es tan alto, y vamos a decir la verdad, porque los vecinos de esa doble calzada es gente pobre. No es lo mismo la que hicieron Ruta del Sol 2, que pasa por toda la zona terrateniente del país, y mire con qué consecuencias, que la que pasa en medio de los indígenas, en medio de los negros, en medio del campesino. Esta la dejaron, y esta es la más importante, porque si se hubiera hecho, nos articula a Sudamérica, porque de ahí para allá es Ecuador, Perú, Chile, por Chile pasa Argentina, de Argentina pasa Uruguay, Uruguay se pasa a Brasil, pero a cierta oligarquía colombiana no le interesa mirar el sur, sino mirar mucho el norte. Le gusta más llegar a Miami, que llegar a Lima, que llegar a Guayaquil, que llegar a Quito, que llegar a unir los pueblos del sur, intensificar los comercios, volvernos más hermanos. Y el sur tiene un pocotonón de gente. Es casi la mayor parte de Latinoamérica lo que está de este punto hacia el sur. Luego, esa doble calzada no solamente nos sirve para que junte el sur pobre colombiano con todo el país más rápidamente, más dignamente, valorice las tierras del negro y de la negra y del campesino y de la comunidad indígena. Sino que además nos junte en la mejor vía de integración de Latinoamérica, la que nos juntaría a Ipiales con el Ecuador y ahí hacia el sur. Dicen que entonces el tráfico no nos financiaría esa obra. Esa obra vale, según las primeras cuentas, 12 billones de pesos. Bi, con B larga, billones. Y influyen más o menos unos 7.000 carros, si mal no recuerdo. El peaje sería carísimo. Pero yo tengo una tesis, digamos, que se ha probado en muchas partes del mundo, y es que una vía de esa magnitud, juntando a Sudamérica, poniéndonos en la frontera con el Ecuador, lo que hace es que estimula el comercio, estimula el uso de vehículos, se mueve la gente por la vía mucho más que antes, y entonces se podría financiar. Así que nos vamos a meter en eso. Eso obviamente es solución definitiva hacia adelante y durará unos años su construcción. Voy a pedirle al Ministerio de Trabajo, de Transporte, que utilice la misma ley para acelerar los pasos de la construcción de esa doble calzada. Quizás viene a ser la obra más grande que en la historia se haya hecho en el sur de Colombia. 270 kilómetros. 270 kilómetros. Indudablemente cambiará. Ya estaremos muy viejitos, o quizás no estaremos, vaya a saberse, pero la gente, estos niños cuando crezcan, etcétera, dirán, uy, aquí ahora sí, pensaron en el sur, pensaron en el Cauca, pensaron en Nariño, pensaron en que esa región de gente tan trabajadora funciona para Colombia y que puede ser la vanguardia de Colombia. Esa va a ser nuestra marca. Nuestra marca. Quedará allí. Es una doble calzada para la gente pobre. No es una doble calzada para la gente rica, aquí casi no viven ricos. No es una doble calzada para que saquen el campesinado a la fuerza. Es una doble calzada para que se desarrollen las economías agrarias, alimenticias, industriales, ojalá de Nariño y del Cauca, y podamos progresar. No hay mal que por bien no venga, no hay
No hay mal también que por bien no venga, no hay bien que por mal no venga. Y entonces las crisis hay que aprovecharlas en función de cambiar el territorio. Este es el panorama general, digamos. Soluciones ya. Hay que salir de la escuela y hay que irse a cultivar. Hay que tener vivienda, hay que tener una escuela. Soluciones rápidas, hay que juntar el transporte que sale del sur con el norte, mejorando las carreteables que hoy tenemos, poniendo el puente marítimo, y hay que pensar en la solución más definitiva, que es invertir el presupuesto nacional donde está la gente que más lo necesita. Entonces, gracias, muy amables. El peaje que existía obviamente deja de cobrar peaje. A partir de mañana ustedes han decidido, sí, señor, que se deja de cobrar porque todavía pues quedó interrumpido. Gracias, muy amables, por su presencia.